En un mismo acto, en la catedral compostelana, se juntan el culto religioso con significado de alabanza y la fascinación popular ante las proporciones extraordinarias del incensario jacobeo y de su fabulosa dinámica pendular, conformando un lance de una fuerza inusitada que se viene perpetuando a través de los siglos. Si hay un momento singular en el culto jacobeo de la catedral compostelana, es el Botafumeiro, incensario de extraordinarias proporciones, cuyo uso constituye un acto de culto litúrgico desde tiempos remotos y un verdadero espectáculo que desborda la curiosidad y la admiración de propios y extraños, donde se juntan el culto religioso con significado de alabanza y la fascinación popular. Realmente es a comienzos del siglo XIX cuando surge una verdadera atracción por este elemento litúrgico del pasado, pero durante mucho tiempo no se sabía con precisión el momento de su inicio en la liturgia compostelana. La primera referencia documental es una cita del Códice Calixtino, en que se llama Turibulum Magnum, una nota marginal incluida en el Códice Calixtino en el siglo XIV, que describe la solemne procesión para festejar el santo apóstol y que dice: la procesión está ahora engalanada con la cabeza de Santiago Alfeo, busto de plata dorada, con muchas y grandes piedras preciosas y principalmente con un gran incensario de plata, suspendido de cuerdas desde la parte superior de la iglesia, corriendo por poleas desde el pórtico septentrional hasta el meridional, lleno de carbones encendidos y portando incienso a un lado y otro de la parte superior de la iglesia. Sobre el origen del Botafumeiro, Neira de Mosquera, en 1852, dice que se pierden los tiempos de la peregrinación remontándose al siglo IX. Prevalece luego la tesis de López Ferreiro, que a partir de la nota marginal del Calixtino lo sitúa en el siglo XIV, quizá bajo el episcopado de Berenguer de Landoira, que mandó crear el busto relicario de Santiago Alfeo citado en la nota del Calixtino en 1322. El profesor Julio Vázquez Castro, en 2010, señala que el texto marginal del Calixtino lo que más destaca es el uso del Botafumeiro, por lo que en su opinión el texto pertenece al primer cuarto del siglo XV, bajo el arzobispado de Lope de Mendoza, en que tuvo lugar oficialmente el primer año santo compostelano, con citas que detectan la pretensión de engrandecer la sede compostelana como meta de peregrinaciones de Europa, con actos litúrgicos en el interior de la catedral sin precedente histórico. La construcción del cimborrio gótico de la catedral entre 1422 y 1426 brindó la necesidad de instalar una polea amarrada a vigas para subir y bajar lámparas y candelabros, así como materiales y pequeños sillares, generando las condiciones idóneas que sugieren la idea de instalar un gran incensario y disponer del tiempo necesario para las pruebas de seguridad, hasta idear una polea doble con un mismo eje, pero con tambores de distinto diámetro, que facilitaran la subida prácticamente hasta las bóvedas del templo, como señala la citada nota marginal del Códice Calixtino. En el siglo XV, el rey Luis XI de Francia costeó la fabricación de un incensario de plata, que en 1809 será sustraído por las tropas napoleónicas para la fundición en plata durante la Guerra de la Independencia. Tuvo que ser sustituido por otro más moderno y menos ostentoso. Hoy existen dos ejemplares que se guardan en la biblioteca capitular. El de uso común es de 1851, de latón bañado en plata,
El segundo es una réplica en plata, obsequio de los alféreces provisionales a la catedral en 1971. José María Gil Rey, en la imagen, uno de los gallegos más distinguidos durante el segundo tercio del siglo XIX, publicó un trabajo histórico literario sobre Compostela y su catedral, con atención al Botafumeiro, al que dedicó un escrito que impulsó el interés por su tradición, descubriendo no sólo una ceremonia pintoresca, sino que además expone una vivencia que surge del espectáculo total que llena la vista, el oído y el olfato, y es capaz de conmover al asistente. Tal vez a partir de esta referencia de Gil Rey, junto a la atribuida a Víctor Hugo sobre el incensario compostelano, Antonio Neira de Mosquera, que vemos en la imagen, realiza en 1852 un estudio del Botafumeiro con aspectos descriptivos, históricos y artísticos, un análisis de su origen, de su función y sus valores artísticos, con tal repercusión que es a partir de este trabajo cuando el Botafumeiro se convierte en un símbolo compostelano de valor universal y pasa a ser el rey de los incensarios. Un hecho que puso de actualidad el Botafumeiro fue que en 1851 se fabricó uno nuevo y su inauguración debió constituir otro impulso de exaltación romántica acerca de la renovación de un viejo rito con raíces medievales, resaltando lo que existe de misterioso, de simbólico y de solemne en este espectáculo religioso. El artículo de Neira de Mosquera da nombre por vez primera al gran incensario en el título del trabajo, O Botafumeiro de la Catedral de Santiago, exponiendo que dicho término equivale en dialecto gallego a echahumos, paráfrasis vulgar que describe la palabra incensario en base a su función de esparcidor de humo. El vocablo adquiere un éxito absoluto, pasando a ser el nombre por el que es universalmente conocido. Para Neira, la función primera es purificar la atmósfera del templo, enrarecida por la aglomeración de peregrinos, sobre todo en la vigilia de la fiesta del apóstol. En el siglo XV, los peregrinos eran recogidos en las galerías de la catedral, de suerte que ésta servía de santuario religioso y de hospital caritativo. Pero esta acogida en la catedral fue durante muy breve espacio de tiempo, pues tras la construcción del Hospital de los Reyes Católicos, los peregrinos ya no pernoctaban en la catedral, por lo que el surgimiento del Botafumeiro se entiende con un fin litúrgico y ceremonial, y la supuesta función de purificar y perfumar el ambiente es una consecuencia positiva, pero muy secundaria. Un aspecto de interés es el artístico que se entiende por primera vez en el estudio de Neira, constatando la tradición a partir de la donación en 1554 del rey Luis XI de Francia, nos muestra dos botafumeiros. En primer lugar, el entonces reciente, construido en 1851 por José Losada en latón plateado. Y en segundo lugar, el incensario antiguo, un brasero con rejillas a semejanza de los pebeteros moriscos en hierro. El actual Botafumeiro, realizado en 1851, con unos 54 kilos de peso y unos 160 centímetros de altura con las cadenas extendidas, asciende casi hasta los 21 metros de altura de las naves y describe un arco de 65 metros,
a una velocidad máxima de casi 70 km por hora. En tan solo 80 segundos alcanza su máxima amplitud de 82 grados. Objeto de admiración de propios y extraños, viene cautivando la admiración del hombre tanto del actual como del medieval. Ha sido objeto de atención de obras literarias y artísticas, e incluso la definición de su movimiento plantea diferentes puntos de vista y estudio. Con el resurgimiento del culto jacobeo durante el pontificado de Payá y Rico, tras el redescubrimiento de los restos apostólicos en 1878 y la consiguiente revitalización de las peregrinaciones, el Botafumeiro adquirió un papel destacado, que se hace patente con la aparición de bellos grabados. No puedo terminar esta revisión sin mencionar el más bello contacto que he podido tener con el Botafumeiro, tradición milenaria sobre la que pude posar mis huellas como peregrino. Fue el 2 de mayo del año santo 2010, al final de la misa del peregrino de mediodía, en que había hecho la invocación al apóstol en nombre de mi familia. El celebrante me convocó al centro del presbiterio y me invitó a echar el incienso sobre las brasas. Fue un momento emocionante que quedó grabado y deja buena constancia de la majestuosidad del momento en que los tirabuleiros hacen volar el magno incensario durante los grandiosos sones del órgano y la voz bien timbrada del sochante o canónigo cantor de la catedral, entonces don Antonio Suárez Carneiro.
Recibimos ahora la bendición del Señor de manos del sacerdote que preside. Pues antes de despediros, agradeceros vuestra presencia aquí como peregrinos y desearos que vuestro regreso a vuestros lugares de procedencia sea en paz, con salud en el cuerpo y con paz en el corazón. También quiero aprovechar este momentito, que sea así, para felicitar a todas las madres que estáis hoy aquí, en este nuestro día, y también a las abuelas, porque las abuelas también son, a veces, muchas veces, pobres madres, que también hoy paséis un buen día. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y te visto ahí, Padre Luz.